Bienvenidos a Tenorsare Spanish a todos. Antes de empezar a activarlo, veamos las diferencias entre el iPhone 15 y el iPhone 14. En mi mano izquierda está el iPhone 15 Pro, y en mi mano derecha está el 14 Pro. Ahora veamos los marcos. El iPhone 14 tiene acero inoxidable, el iPhone 15 Pro tiene marcos de titanio, y son más curvados, lo que hace que sea más cómodo de sostener. Además, el botón de silencio del iPhone 15 Pro se ha convertido en el botón de acción, que puedes configurar como muchas funciones predeterminadas, y lo más importante, puedes configurarlo como acceso directo. Por último, el puerto de carga. El iPhone 15 finalmente lo ha cambiado a USB-C, que puede cargar y transferir datos más rápido que nunca. Incluso puedes conectar un iPhone a un Android o un iPhone 15 a otro iPhone 15. Ahora, déjenme mostrarles cómo configurar y activar el nuevo iPhone 15 y transferir los datos de su antiguo iPhone. Parte 1. Cómo configurar y activar el iPhone 15. Primero, puedes mantener presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple para encender tu iPhone. Cuando el iPhone esté encendido, deberías ver la pantalla de inicio de iOS 17. Continuemos, en la página de idiomas, deberías ver una opción de configurar nuevo iPhone que aparece si tu iPhone 14 está cerca. Si deseas transferir los datos de tu antiguo iPhone a tu iPhone 15, salta aquí, te mostraré todos los detalles sobre cómo transferir datos de un antiguo iPhone a un nuevo iPhone. Sigamos, selecciona tu idioma y país. Elige el tamaño del texto y toca continuar. Luego continúa. Ahora debemos conectarnos a una red, elige tu Wi-Fi y conéctalo. Luego comenzará el proceso de activación, esto puede llevar un tiempo, dependiendo de la condición de tu red. Luego puedes elegir actualizar el software o hacerlo más tarde. Una vez que lleguemos a la página de datos y privacidad, significa que la activación se ha completado, ahora continuemos. Luego debes decidir configurar el iPhone para ti o para tus hijos. Puedes configurar tu identificación facial o código de acceso aquí, por limitaciones de tiempo, lo configuraré la próxima vez. En la página de aplicaciones y datos, puedes elegir recuperar tus datos de un antiguo iPhone a tu nuevo iPhone, pero aquí lo saltaré. Inicia sesión con tu ID de Apple aquí o toca la opción de abajo para saltarlo, depende de ti. Acepta los términos y condiciones, luego puedes elegir actualizar iOS automáticamente o solo descargar iOS. Elegiré solo descargar automáticamente. Ahora puedes habilitar los servicios de ubicación para tu nuevo iPhone. Para Siri y tiempo de pantalla, para compartir análisis con Apple, depende de ti. Para pantalla clara u oscura, puedes elegir tu preferencia, yo mantendré la oscura y tocaré continuar. Sigue continuando aquí y luego puedes ver las características más interesantes del iPhone 15 Pro, los botones de acción, veamos cuáles son. Sigue adelante con la configuración siguiente y ahora estamos en la pantalla de inicio. Puedes configurar algunas funciones básicas ahora, como el fondo de pantalla, el póster de contacto, etc. Por cierto, Apple acaba de lanzar iOS 17.0.2 para corregir algunos errores que pueden ocurrir al transferir datos de un antiguo iPhone a un nuevo iPhone. Puedes intentar actualizar. Si deseas transferir datos de tu antiguo iPhone a tu nuevo iPhone, aquí te mostramos cómo hacerlo. Antes de comenzar, primero debes hacer algunas cosas. Primero, asegúrate de que el Wi-Fi esté en buenas condiciones, para que no interrumpa la transferencia de datos. Segundo, asegúrate de que ambos teléfonos tengan suficiente carga, generalmente se carga más del 60%, es una buena elección. Pero no te preocupes, si no tienes suficiente carga, simplemente cárgalo mientras transfieres datos. Si ya has activado tu nuevo iPhone y no tienes datos, puedes ir a Configuración, General, Transferir o Restablecer, borrar todos los ajustes del iPhone aquí. Toca Continuar y borrar iPhone. Finalmente el iPhone comenzará a restablecerse. Luego volverá a la página de activación. Ahora coloca los dos teléfonos cerca uno del otro, desliza la pantalla del nuevo iPhone hasta la página de idiomas, y la ventana Configurar nuevo iPhone aparecerá en tu antiguo iPhone. Si no la ves, simplemente apaga el antiguo iPhone y enciéndelo nuevamente, deberías verla. Ahora toca continuar en tu antiguo iPhone y usa el círculo azul para escanear el patrón en el nuevo iPhone. Espera a que se preparen las cosas. Toca Configurar para mí. Salta la configuración de iMessage y FaceTime. Conéctate al Wi-Fi y continúa con la configuración. Estos ajustes siguientes dependen de ti. Cuando veas transferir datos desde el iPhone, toca continuar.
y debes iniciar sesión con tu ID de Apple. Acepta los términos. Toca continuar. Termina los últimos ajustes. Luego verás que la transferencia de datos comienza. La transferencia de datos llevará mucho tiempo si tienes muchos datos para transferir, así que relájate y espera a que se complete. Una vez que se complete la transferencia, tu nuevo iPhone se reiniciará. Ahora puedes ver que todo de mi antiguo iPhone se ha transferido a mi nuevo iPhone 15. Aplicaciones, fotos, vídeos, nada se ha quedado atrás. Por último, pero no menos importante, el botón de acción es bastante genial y exclusivo para el iPhone 15. Puedes probar los accesos directos que te gusten. Solo mantén presionado el botón de acción. Modo silencioso, enfoque, nota de voz, etc. Ok, eso es todo. Así que suscríbete a nosotros y nos vemos la próxima vez.